Desde el Rincón de los Cuentos del Museo de los Niños de Caracas, hoy leemos para ustedes Los Duendes de Valle Esmeralda, una historia de Eva María Rodríguez. Había una vez, en un rincón escondido del mundo, un lugar llamado Valle Esmeralda, lleno de flores que brillaban bajo el sol y árboles que susurraban secretos con el viento. En este lugar mágico vivían los duendes, pequeñas criaturas amantes de la naturaleza y guardianes del bosque. Entre ellos había dos que no se llevaban muy bien y estaban siempre peleando entre ellos. Eran Lirio y Roble. Lirio era un duende joven con ideas frescas y creativas, que siempre estaba soñando con nuevas formas de embellecer el valle. Roble, por otro lado, era fuerte y práctico, conocido por su habilidad para construir estructuras que aguantaban cualquier cosa. Un día, el cielo de Valle Esmeralda se oscureció repentinamente. Una gran tormenta se acercaba, más feroz que cualquiera que los duendes hubieran visto antes. Los ancianos del valle sabían que solo trabajando juntos podrían salvar su querido hogar. El anciano sabio, el más respetado entre los duendes, llamó a Lirio y a Roble para una tarea especial. «Lirio, Roble», dijo con voz calmada pero firme, «deben dejar de lado sus diferencias. El valle los necesita unidos ahora más que nunca». Lirio y Roble, aunque reacios, aceptaron. Sabían que el bienestar de su comunidad estaba por encima de su rivalidad. Juntos comenzaron a planear cómo fortalecerían las casas y protegerían el antiguo roble sagrado, el corazón de su comunidad. Trabajaron toda la noche, mezclando la visión artística de Lirio con las sólidas técnicas de construcción de roble. Cubrieron las casitas con hojas mágicas que Lirio pintó con patrones que repelían el agua, y Roble reforzó las bases de las estructuras más importantes. Justo cuando la tormenta estaba en su punto más alto, un rayo impactó el roble sagrado. Una gran rama estaba a punto de caer sobre la casa del anciano sabio. Sin pensarlo, Lirio y Roble corrieron hacia el árbol. Juntos, usando una cuerda encantada y mucho esfuerzo, lograron asegurar la rama justo a tiempo. Mientras la tormenta se calmaba, los duendes salieron de sus casas y vieron lo que Lirio y Roble habían logrado juntos. No solo habían salvado el roble sagrado, sino que su trabajo en equipo había protegido todo el valle. El anciano sabio sonrió y dijo, «Hoy han aprendido una valiosa lección. Sus diferencias, que parecían separarlos, son en realidad la fuerza que, una vez unida, puede superar cualquier adversidad». Desde aquel día, Lirio y Roble se convirtieron en los mejores amigos y líderes de Valle Esmeralda. La comunidad aprendió que valorar y combinar sus diferencias los hacía más fuertes y más sabios. Y así, Valle Esmeralda no solo sobrevivió a la tormenta, sino que floreció más hermoso que nunca, como un testimonio del poder de la cooperación y la diversidad. Y así finaliza esta historia de Eva María Rodríguez, Los Duendes de Valle Esmeralda, que nos aporta una gran reflexión. En vez de dejar que nuestras diferencias nos dividan, podemos usarlas como fortalezas para lograr un objetivo común. Recuerda que puedes seguirnos por todas nuestras plataformas digitales como @museitocaracas. Hasta una próxima historia.